La voz de oro de Colombia llega, a toda su afición se entrega, narra con sabor, es el mejor, el Tato Sanín de Caracol. Le va a pegar a Brian Castrillón, quiere grito de gol el equipo Botecaña en la final, 0-0, restan 9 minutos, se cobra, bola que va arriba, Wilfrido mete la bola de rebote, al rebote, Andrés Ramírez pescando el rebote y la bola se infló por la dignidad, por el punto honor de esta afición matecaña sufrida que en 77 años no suma un trofeo ni una estrella y se grita como un regalo, como una luz navideña. El grande Matecaña tiene 1, el siempre verde 0. Líder, Pacho Juan Felipe, en el micrófono de Caracol Radio. 82 minutos de partido y gol merecido para el Deportivo Pereira. Porque en el segundo tiempo Pereira había ido a buscar, y más que merecido para este Carlos Ramírez, durísimo gol para Nacional, porque nace de una jugada de tiro de esquina, pelota detenida, cuando va André Felipe Aguilar a buscar la pelota, se enreda con Ramírez, y Ramírez desde el piso manda el balón adentro para el gol del Deportivo Pereira, que en el segundo partido de la final gana 1-0, la serie 5-1, es cierto, Nacional es el campeón, pero Pereira está ganando como local. Pacho, sí, no cabe duda, no cabe duda que este, como lo ha llamado el Tato Sanín, es el partido de la dignidad. El gol desde el piso, primero el remate de Brian Castellón, la pelota suelta y aparece Carlos Ramírez, casi que sentado ahí, mete la pierna.